Don Patricio, voy a darle las gracias por estar acá. Así que, sin más preámbulos, le damos la palabra aquí al alcalde para ver qué noticias nos trae, porque él se iba a juntar con el intendente para traer una noticia hoy. Y quiero volver por la siguiente razón. Cuando yo me integre a una reunión de ustedes o a una protesta de ustedes, no me vean como la persona que les ha fallado. Vean que soy un alcalde que quiere soluciones para ustedes. Vean a un ciudadano que está preocupado, igual que todos ustedes, de que hagamos las cosas bien, ¿ya? Y no les quepa ninguna duda de que a mí, en lo personal, y con el cargo que tengo también, lo que más me conviene es que esto se solucione a la brevedad. Entonces, no es necesario que entremos en diálogos de que uno tenga la culpa o el otro. Como ya he sabido, en la mañana hubo una manifestación en la carretera donde los vecinos de Loma de la Piedra insisten en su derecho de tener un acceso libre y soberano que les permita contar con todos los servicios, entre ellos bomberos y ambulancias, con la rapidez con la que también llegan a otros sectores. Y producto de ello, de esta inquietud, hoy día me reuní con el señor intendente, con el Seremi del Ministerio de Obras Públicas y con la persona encargada de la concesión de los lagos para definir cuál es la solución de corto plazo que podemos ofrecer con la finalidad de terminar con este aislamiento mientras se genere y se termine el proyecto definitivo que sería unir Loma de la Piedra a través de la caletera que sale desde el costado sur poniente de Frutillar en La Rotonda. Hemos llegado a la conclusión con los distintos actores que nombré recién de que tenemos que habilitar un sitio privado para poder acceder a este lugar mientras tanto. Tenemos todas las facilidades de los vecinos, así es que ahora se van a hacer las presentaciones para que se autoricen los accesos para este nuevo camino que va a servir mientras el que es el definitivo se genere, se financie y se construya. Alcalde, aquí usted ha tenido una reunión bastante distendida con los vecinos de acá del sector Loma de la Piedra y donde también ellos más que nada han exigido y han pedido plazos, situaciones concretas. Conversamos hace poco rato con el intendente, no dio plazos él, sino que más bien le ha endosado tal vez la responsabilidad a usted para conversar directamente con ellos. A ver, tenemos que diferenciar entre lo que es la solución parche, podríamos decir, la artesanal. Esa nos comprometimos a iniciarla administrativamente en 30 días y en lo posible también físicamente en 60 días, siendo que el proyecto definitivo en teoría es de dos años, quiero decir, cuando en la práctica en realidad siempre después se toman un tiempo más, así es que estamos hablando de 2 a 3 años para que este proyecto definitivo esté habilitado y se pueda prescindir de este bypass privado del cual estamos hablando. La llegada del señor alcalde nos permitió un poco la tranquilidad también porque él se comprometió a hacer las gestiones necesarias para que él nos traiga una respuesta por la tarde. Precisamente acaba de irse, vino a tener una reunión con nosotros, precisamente a traernos noticias bastante más alentadoras que lo que nosotros veníamos pensando. Así que la verdad es que tranquilo, contento y esperanzado más que nada, porque creemos que vamos en buen camino y los dirigentes estamos para eso, pues, para luchar y para tratar de conseguir las cosas que queremos para todo nuestro sector. Así que darle las gracias a don Claudio por su gestión, por su trabajo que está haciendo también y más que nada el compromiso que él ha adquirido con nosotros acá de comprometerse a tratar de hacer todas las gestiones necesarias para el tema del camino que se quiere crear ahí. Sabemos que lo de la calle Servicio, por ejemplo, es un proyecto de largo aliento, pero por lo menos hay una solución provisoria que nos permite de alguna forma poder estar tranquilos. Y yo creo que todos los vecinos no tenemos el dinero suficiente, de repente tenemos que ir 2 veces a Frutillar, imagínense pagar peaje 2 veces en Casma, yo encuentro que es un abuso pero tremendo. Pero gran culpa tuvo la comunidad también de este sector porque no se supo movilizar en su tiempo. No hay que echarle, como estuvieron ahí, echándole de repente culpa a los políticos antiguos, a los cargos anteriores.
es la comunidad que tiene que hacerse presente. Y es por eso que nosotros, junto a mi esposo, nos hicimos presente hoy, porque tenemos que defender nuestros derechos, pues si estamos en un país libre, donde podemos organizarnos como comunidad y ayudar a esta gente que en realidad viven tan alejados, tan apartados algunos. Y como les digo, yo estoy dispuesta, sí, para trabajar. A mí me encanta trabajar por la gente, así que si el día de mañana se me ofrece un cargo aquí, lo voy a aceptar, porque a mí me encanta trabajar para ayudar a los demás. Entonces estoy feliz y esperemos, como les digo, que el alcalde cumpla con eso de dentro de 2 meses. Yo creo que no va a ser dentro de 2 meses, porque a lo mejor él es su deseo hacerlo. Pero todos sabemos que entre los papeleos y la burocracia y todo eso, se va a ir alargando y dentro de 3-4 meses no va a estar esto. Pero hay un compromiso. Pero hay un compromiso y esperemos que se cumpla. Perfecto. Así que estoy conforme con lo que se hizo.